cercano, un fraternal está inventado, que es el Papa ha enviado. Hemos tenido una visita programada a la comunidad del Peñusco, ¿verdad? Quien forma parte de esta comuna, con la finalidad de hacer una toma simbólica de un espacio turístico en total abandono, muy conocido como el Encanto. Hoy en una plenaria con instituciones de venidas de Ceval, hemos estado en un diálogo abierto y diciendo las razones por las cuales, primero, el estado de abandono que tiene las instalaciones. Segundo, aquí hay una deuda, pues, una deuda laboral con gente de la comunidad, donde incluso en montos de años la deuda transcurre hasta 20 años de utilidades para una persona de la que ha estado trabajando aquí en el Peñón. Siendo una de ellas, pues, por supuesto, las que han tenido menos tiempo con una duración de 4 años. Las instalaciones, pues, se fueron abandonadas y en algún aspecto desvalijadas por los mismos dueños, quienes ni siquiera dijeron razón alguna por la cual se retiraban de este espacio. La comunidad toma la iniciativa de querer recuperar el espacio, ponerlo a hacer un polo de desarrollo dentro de la comunidad con estas instalaciones, y nos parece que el proyecto va en buen camino y es posible que se dé. Soy de la Comisión Promotora para la Comuna y venimos hasta acá, pues, en apoyo solidario y a entregar otra información sobre lo que es el proceso de estructuración de nuestra comuna. Según la ley, todos los consejos rurales pueden denunciar todas las terrenos, instalaciones que tienen abandonados. Se envía la denuncia. Estamos precisamente con algunos representantes de Corpolara, del PSUP, de Funda Comunal, en un diálogo abierto, de manera de que se tomen las acciones correspondientes a este nuevo proyecto que se avisora. Es un rescate de los valles del Tur, y esto es parte del legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros no podemos darle la espalda a estos espacios. Vamos a hacer diagnóstico. Ahorita tenemos que hacer un diagnóstico de todo esto aquí para ponerlo a funcionar lo más pronto posible. Ponerlo a funcionar como dé lugar, hacerle limpieza, nos venimos todos. Un fin de semana vamos a agarrar y hacemos limpieza, vamos a arreglar. Si hay que pintar algunas cosas, las pintamos, acondicionar, para empezarle a dar vida a esto. Y de que, bueno, pues de una u otra manera, los que trabajaban aquí primeramente y que tienen, con ellos tiene la presunta dueña de esto, una deuda social con ellos. Porque se fue y los dejó con 20 años, tienen algunos, otros tienen 18, 15, 4, el que menos tiene, creo que tiene 4 años de trabajo aquí. Y los dejaron abandonados y se llevaron la bomba, que es lo que le da vida a esto. Sin la bomba, ¿cómo llenamos la piscina? Una de las cosas primeramente que tenemos que tratar es lo de la bomba. La bienvenida a las demás instituciones que se están incorporando para hacerle trabajo formativo, social, cultural, recreativo. No, aquí no pretendemos que nos vamos a calmar con una bolsa de comida. Aquí lo que se pretende es consolidar esa organización, solidificar esa unión y que empecemos desde la base, conjunto a ellos, a trabajar, a desarrollar este espacio productivo.